Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues qué bueno que estén ustedes ahí también conectados para poder recibir su clase número 14 de arte y creatividad. Pues hoy tendremos un tema muy bonito sobre los beneficios para el medio ambiente del arte y reciclado. ¿Qué beneficios tiene el medio ambiente a la hora de que nosotros podamos reciclar? Y más, pues, volver arte todo el reciclado, ¿verdad? Este es un arte muy importante para el planeta, ¿verdad? Y para concientizar a las personas de que debemos de aprender a reciclar, debemos de aprender a separar los residuos, debemos de aprender a cuidar también, ¿verdad? Saber de que nuestro planeta es parte fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a darle inicio a nuestra clase. Nuestro curso es Arte y Creatividad. Nuestro código es SH061, nuestra semana es 14. Y el tema de hoy es parte 1, porque vamos a tener parte 2 la otra semana, beneficios para el medio ambiente en el arte del reciclado. Y mi nombre es Milenia Juárez, estoy para servirles. Vamos a darle inicio a nuestra clase. Como siempre lo hacemos, vamos a darle lectura a nuestro objetivo. Y el objetivo es fomentar el respeto y el cuidado de los recursos naturales, conocer el arte del reciclado para activar la imaginación y la creatividad, favoreciendo la expresión plástica y las destrezas manuales, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el cuidado de los recursos naturales que hoy en día tenemos, pues es indispensable hacerlo. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, pues estamos alargándole la vida a esos recursos y a nuestro planeta, ¿verdad? También importantísimo que nosotros como seres humanos activemos nuestra imaginación, nuestra creatividad. Sabemos que la creatividad, que la imaginación es de personas inteligentes, ¿verdad? Personas que están constantemente aprendiendo, que están constantemente realizando, y para poder ser una persona creativa, pues habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Que una es la experiencia, la otra es la forma en que nosotros pensamos y la otra es que nosotros nos creamos, ¿verdad? Que nosotros creamos que podemos hacer las cosas, que pensamos de nosotros, ¿verdad? Y por eso, pues, conforme nosotros vamos practicando, pues vamos realizando destrezas manuales, ¿verdad? Las destrezas manuales en las cuales nosotros podemos realizar del reciclado, puedes poder realizar algo útil para nosotros y poder pues ya formar arte y poder presentarlo, para saber que somos personas creativas, personas innovadoras. Muy bien, primero vamos a hablar sobre los beneficios del arte en el reciclado y entre los beneficios para el medio ambiente del arte en el reciclado destacan, por ejemplo, su contribución y aprovechamiento y la extensión de vida útil de los materiales, ¿verdad? Importante saber que nosotros a la hora de reciclar estamos aprovechando todos los recursos que tenemos, ¿verdad? En cuanto al reciclado, vamos a colocar aquí entre los beneficios, tenemos el aprovechamiento y extensión de la vida útil de los materiales, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, pues la disminución del número de residuos, ¿verdad? Sabemos que como personas utilizamos, ¿verdad?, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan, ¿verdad? Los basureros cada vez se hacen más grandes, máximo cuando nosotros no sabemos separar la basura. Cuando todo se va junto, entonces se tira todo y no se aprovecha de esos residuos para el reciclaje, ¿verdad? Pues en otros lugares, en otros países, pues ya se está utilizando el reciclaje para la separación, perdón, de residuos para mejorar la economía de muchas personas, ¿verdad? Recordemos que toda esa separación pues se compra y tiene un costo y pues puede ayudar a que las familias que lo venden pues puedan estar económicamente mejor, ¿verdad? Hoy en día aquí sabemos que existen plantas de que pueden reciclar, podríamos decir, el plástico, el papel, pero más ahí no sabemos, ¿verdad? Porque también sabemos que todos los desechos, pues hay que separarlos para poder darle un doble funcionamiento. Y eso es lo que se busca a la hora de el arte y el beneficio del arte en el reciclado. Cuando los residuos se convierten en arte, las botellas de cristal, las bolsas de plástico
y otros residuos que acabarían llenando en los vertederos y flotando en el mar, se han convertido de la mano de algunos creadores en una forma de arte sostenible que denuncia la degradación del planeta y sorprende su originalidad, ¿verdad? Esto es lo que cuando los residuos se convierten en arte, para todos esos desechos como bolsas, como plástico, como botellitas o como tapaderas, todo eso ya no va al mar. Recordemos que en el mar también hay animalitos en los cuales pueden adquirir a la hora de que hayan desechos en el mar, pues pueden ellos comérselos y quedan trabados, ¿verdad? En el cuerpo de estos animalitos y estos animalitos mueren, ¿verdad? Entonces, todas estas botellas, los cristales, todo lo que puede ir al mar a la hora de que nosotros lo reciclemos, pues estamos dando lugar a que estos animales pues estén mejor, ¿verdad? Estos animalitos que viven en el agua pues estén mejor. Entonces, a la hora de hacerlo, pues estamos mejorando en cuanto a la calidad de nuestro planeta, en cuanto a la mejora de de estos productos y dándole como que otro uso al arte, ¿verdad? Transformando obras de arte. Y también pues sabemos de que por medio de la transformación de obras de arte, por medio de de que nosotros demostremos nuestra obra de arte, pues damos a entender que las personas también tienen mucha imaginación, ¿verdad? Cuando un niño está pequeño, pues podríamos enseñarle, ¿verdad? Cómo reciclar la basura para que ya se vaya fomentando un hábito en ellos y ya no tengamos que decirle la basura que no se tira de esta manera, sino que naturalmente írselo fomentando para que este niño sepa de que hay cosas que se les puede dar un doble uso y puedan utilizar su imaginación para qué. Recordando que muchos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, utilizábamos el arte del reciclaje sin querer para poder transformar juguetes, ¿verdad? Habían niños que de cajas hacían carros, que de cajas también hacían cohetes, que a la hora de hacer los carritos, las tapaderas de las aguas, ¿verdad? Eran las ruedas. Entonces los niños utilizaban su imaginación. Ahí le estábamos nosotros desarrollando más la imaginación, ¿verdad? Hoy en día, como ya todo se tiene fácilmente, entonces, como ya todo lo tenemos fácilmente, entonces para nosotros pues es un poquito más difícil pensar, ¿verdad? Para los niños es un poquito más difícil buscar la imaginación en objetos que son de parte del reciclaje. Muy bien, dice, ¿qué es el arte del reciclado? Dentro de este ámbito han surgido dos vertientes, el infrarreciclaje y el suprarreciclaje. El infrarreciclaje se realiza en el ciclo destructivo y los objetos resultantes pierden calidad durante el proceso. O sea que en el infrarreciclaje es todos los objetos que van a llegar y se van a deshacer, ¿verdad? Estos van a perder su calidad, ¿verdad? Durante ese proceso y se va a transformar en otros objetos, ¿verdad? Y el suprarreciclaje es el que se adquieren valor gracias a la intervención de la creatividad. Entonces, el infrarreciclaje es el que se deshace, ¿verdad? Y se vuelve a ser otro objeto. Y el suprarreciclaje es el que no pierde su forma. Solo se le busca otro uso o se transforma a otra clase de objetos sin tener que pasar por ese proceso de deshacerlo, podríamos decir. Muy bien. Al igual que cualquiera de nosotros, nuestros residuos también tienen derecho a una segunda oportunidad. Y de la mano del mencionado suprarreciclaje ha surgido un movimiento artístico conocido como arte del reciclado, ¿verdad? Sabiendo que hay muchos desechos que tienen la oportunidad de volverse a usar, tienen la oportunidad de volver a surgir, ¿verdad? Otro material u otro objeto. Entonces a todo esto se le llama el arte del reciclado, como nos damos cuenta aquí en la ilustración, pues le dieron otra forma a algo que ya estaba hecho, podríamos decir, ¿verdad? Entonces a esto se le llama arte del reciclado. Y esto se da por el, se da por el,
el ¿cómo se llama? El superreciclaje. Muy bien, ahora, ¿qué dice que inspira a numerosos creadores en la actualidad a lo largo del mundo con un mensaje crítico y con el consumo excesivo y contaminación medioambiental, ¿verdad? Esto de hacer el arte del reciclado nos ayuda a tomar conciencia a todas las personas, ¿verdad? De que debemos de cuidar mucho en cuanto a lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? A saber de que hay cosas que tienen segundas oportunidades y se pueden volver otras como manualidades, como que se les da otro uso, ¿verdad? Y esto pues ayuda más a que haya menos contaminación medioambiental, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos. Mientras más personas vivamos en este planeta, más contaminación, más desechos. Y si vemos nuestra población está creciendo, entonces si la población está creciendo, también los factores y riesgos de vida también son menos. ¿Por qué? Porque hay más contaminación ambiental, ¿verdad? Si hay más personas, hay más carros, entonces hay más contaminación. Entonces esto ya provienen otras enfermedades a las cuales van a afectar al ser humano y van a repercutir en cuanto al tiempo de vida. Este tipo de arte busca transformar residuos como papel, el cartón, la madera, el cristal, los plásticos, los metales o el caucho en obras de arte. El concepto, por tanto, va más allá del reciclaje convencional de materias al crearse objetos que superan el valor económico, cultural, social y del producto original, ¿verdad? El reciclaje, pues, nos va a ayudar a economizar. El reciclaje nos va a ayudar a crear objetos que más adelante, pues, esos objetos ya van a obtener un valor porque se van a transformar en obras de arte, ¿verdad? Y también, pues puede darle originalidad al producto que se está realizando. Ese es un podría ser un producto único. De hecho, podemos asimilar a movimientos de otras épocas. Por ejemplo, los collages. Estos se daban por medio de reciclaje, ¿verdad? Estos eran realizados por Pablo Picasso o George Braque, que él utilizaba los restos de periódicos o revistas a principios del siglo XX para poder hacer obras de arte. Pero el concepto en sí nace en el 2002, cuando William McDonough y Michael o Michael Brauner otorga una definición al arte en el reciclaje en diseñando la forma en que hacemos las cosas, ¿verdad? Esto se va dando poco a poco. Si nos damos cuenta, durante la historia ya se tenía la idea del trabajo del reciclaje. Empezó con el collage, después ya siguió con el uso de periódicos y revistas, y después ya siguió con otros materiales en los cuales se podría fabricar arte, que vamos a ver más adelante de nuestra clase. ¿Cuáles son las ventajas de transformar residuos en arte? Una de las principales características de este estilo es que no se ciña en ninguna disciplina y que no se ve representado en todas de ellas, ¿verdad? Para poder hacer el arte, pues se ve que no se ve ceñido en ninguna disciplina y que puede representarse todas las disciplinas a la misma vez, ¿verdad? Dice que podemos encontrar arte reciclado en un cuadro, en una escultura, en la alta costura o en mobiliarios de casas. Ahí es donde nosotros podemos buscar el arte reciclado y es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay muchas esculturas que la realizan de diferentes materiales. También hay nuevas transformaciones en cuanto a la ropa que ya no se ponen, se puede utilizar la tela para poder fabricar otra clase de ropa, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay mucha ropa típica, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Pues comprar la tela, los cortes ya podríamos decir que ya han sido usados y transformarlas en bolsas o transformarlas en otra ropa típica, ¿verdad? Esa es una forma de reciclado y es una forma de representación de arte del reciclado. Y también pues en mobiliarios de casas, ¿verdad?
como haciendo ya muebles en los cuales ese plástico ya ha sido procesado, ya ha sido utilizado varias veces. Entonces, se puede, también otra de la forma en que se puede demostrar el reciclado es en las bancas de los parques. Hay bancas que están siendo hechas de todo lo que se encuentra, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala existe una escuela de la cual hicieron los muros. En las botellas, en los doble litros, acumulaban bolsitas de bolsitas de esas de boquitas de Tortrix, de todo esto, las llenaban las botellas y esos podían utilizarse como ladrillos para poder hacer una construcción. Esa escuela está en San Marcos La Laguna, ¿verdad? Esta escuela es fabricada de material reciclado. Pues también se les ha enseñado a muchas personas esas técnicas para poder construir. Dice que esta forma de construir, de esta forma de reciclado, hace a que la casa se sienta un poquito más caliente, es una casa térmica. Entonces, todo eso, pues ha venido a ayudar, ¿verdad? Poder hacer las cosas con menos cantidad de dinero, poder reutilizar, y no tirar. Todo esto que queda, que podríamos decir que se podría ir a la basura. Además, en este caso, los valores medioambientales en cuanto al reciclaje y reutilización de material tienen tanto valor como la propia obra en sí, ¿verdad? Tiene valor porque por medio de ella, pues estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando a nuestro planeta, ¿verdad? Y también, pues tiene valor porque la persona que la está haciendo está demostrando la super creatividad que tiene, ¿verdad? Utilizando ya estos materiales para poder hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la ilustración que tenemos, la realización, ¿verdad? De animales por medio de latas de sodas o de aguas, por medio de papel, en la cual ya no es utilizado, entonces se vuelve a utilizar. Entre los beneficios para el medio ambiente del arte del reciclado, destaca su contribución al aprovechamiento y extensión de la vida útil de los materiales, que es importante, ¿verdad? Este es uno de los beneficios que se obtienen a la hora de utilizar el arte en el reciclado, que es la contribución y aprovechamiento y extensión de la vida útil de los materiales. Y como consecuencia a la extensión de vida útil de los materiales, del aprovechamiento, y aprovechamiento, es la disminución del número de residuos. Y hemos hablado, ¿verdad?, de que mientras más personas vivan en nuestro planeta, más residuos vamos a tener, ¿verdad? Dice que se necesita una gran dosis de creatividad y cierta técnica para trabajar con estos materiales, ¿verdad? Y sí, se necesita mucha creatividad. Tener ahí ya el material ya está, pero realmente qué se puede elaborar es lo que debe de, el trabajo que debe de hacer la persona que realiza estas obras de arte, ¿verdad? Entonces, sí, aparte de esto, pues también la técnica es importante, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que para poder tener creatividad debo de aprender, debo de llenarme de experiencia. La creatividad no baja, ¿verdad? Del cielo y que ya soy persona creativa, no. Requiere de mucho trabajo, requiere de mucha experiencia, requiere también que creamos, que veamos, ¿verdad? ¿Qué podemos crear? Y esto solo lo hacen las personas creativas. Pero no solo eso, los artistas que creen este tipo de obras también deben hacerse una serie de preguntas antes de afrontar el reto, ¿verdad? A la hora de que yo quiera realizar alguna obra de arte en cuanto al reciclaje, me debo de preguntar lo siguiente. Uno, el consumo energético para crear la obra, si este consumo energético va a ser excesivo. Esa es una de las preguntas. Si yo voy a tener que consumir energéticamente mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder realizar. Otra de los materiales a utilizar son realmente residuos. Es otra pregunta que nos debemos de hacer. Si realmente con lo que yo voy a utilizar son residuos.
Y otro, ¿qué porcentaje de mi obra está compuesta por residuos, verdad? Porque hay obras que están compuestas por material que no es residuo y por residuos. Entonces nos debemos de preguntar qué tanto esta obra de arte que yo voy a realizar tiene los residuos, ¿verdad? Y la obra, si la obra aportará un beneficio ambiental, esa es otra de las preguntas. Cuando una obra es parte del material reciclado, pues creo que tiene los mejores beneficios. ¿Por qué? Porque no hay acumulación, podríamos decir, de residuos. Cuando nosotros utilizamos todos los residuos, los separamos, estamos pues ayudando al medio ambiente, ¿verdad? Y sí se obtienen beneficios. Aunque nosotros lo empecemos a hacer desde nuestra casa, ya se obtienen esos beneficios, ¿verdad? El beneficio de no llenar los basureros, de volver a reutilizar las cosas. Dice el consumidor de este tipo de arte no solo encuentra las obras atractivas por su valor artístico, sino que además cuenta con el aliciente de estar contribuyendo al bienestar del planeta, al darle una segunda vida a un material que de otra forma no la tendría. Y eso es así, ¿verdad? Si yo soy una persona artista que me gusta realizar obras de arte con el reciclado, no solo estoy demostrando mi valor artístico, sino también estoy viendo el bienestar del planeta, ¿verdad? Y otra es que le estoy dando como segunda oportunidad de vida al material que tengo en mis manos. Dice que este movimiento también es una herramienta educativa muy interesante para concienciar a la sociedad, sobre todo a los más pequeños, sobre las consecuencias de nuestros actos y en torno de la importancia de reciclar. Y era de lo que hablábamos, ¿verdad? De que a la hora de volvernos artistas del reciclaje, no solo estamos contribuyendo al planeta, sino que también estamos ayudando al bienestar, ¿verdad? Del medio ambiente. Entonces, ¿qué más que transmitírselo a los pequeños, ¿verdad? Para las personas que son maestras de pequeños, maestros de jóvenes, o tengan la oportunidad de ser líderes de su comunidad, hacerles saber lo importante que es reciclar la basura, ¿verdad? Reciclar y separar. Esto nos va a ayudar a que nuestro planeta también esté más limpio, a formar pues nuevos espacios para que las personas trabajen, para que tengan oportunidades también de poder generar un poquito más, porque se pueden vender todas estas, todo este arte que se hace con reciclado. Cuando se le enseña a un niño desde pequeño, ya no hay necesidad de adulto volverle a repetir las cosas. ¿Por qué? Porque ya lo hacen naturalmente como formación de un adulto. ¿Cómo alargar la vida de los residuos? ¿Cómo nosotros podemos alargar la vida de los residuos? Es importante. Si yo tengo una botella de agua, ¿cómo yo debo de alargarle la vida? ¿Verdad? Dice el ciclo de la vida de un objeto, por ejemplo, una botella de plástico, puede variar, puede evitar que se convierta en un residuo. ¿Cómo podríamos saber, verdad? Porque a veces solo tiramos las cosas y no les damos ni siquiera una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos a darle más vida a estos residuos? Una, que hablábamos del suprarreciclín, que es upciclín, ¿verdad? Es cuando hacemos algo creativo con la botella y como resultado sigue siendo un nuevo objeto de mayor valor, ¿verdad? Podemos el super reciclando, volver la botella en algún objeto, ¿verdad? Otro objeto que no sea parecido al de la botella, ¿verdad? Se han visto que por medio de botellas se pueden hacer cartucheras, se pueden hacer macetitas, aquí nos están enseñando a hacer un vaso, ¿verdad? Entonces podemos hacer ciertos materiales. En la otra clase vamos a ver qué podríamos hacer en cuanto al material reciclado. Y también tenemos el infrarreciclado, que es llevar a la botella, ¿verdad? A depositarlo en el lugar adecuado para que esta planta de reciclaje pueda deshacerlas y pueda volver a hacer botellas, también podría ser, o que se pueda utilizar el material para otras cosas. También podríamos reutilizarla, ¿verdad? Reutilizándola, volviéndola a llenar de agua y tener ahí la botellita hasta que esa botellita pues ya no se pueda usar, podría ser. Y también reciclando. Dice, si en vez de tirar a la basura, le damos uso diferente al original y la reconvertimos en, por ejemplo, en un
macetero. Ahora podemos tener estas formas para darle larga vida a una botella, igual que a otros, que a otros materiales, ¿verdad? Que se pueden volver a reutilizar. Ahora vamos a hablar sobre los artistas del reciclaje. Dice que el reciclaje es una técnica que exige horas de exploración y experimentación sobre los materiales y posibilidades de tiempo para recolectar los residuos, ¿verdad? Si yo me convierto en un artista del reciclaje, pues tengo que ser una persona súper creativa, porque el material ahí está. Entonces puede ser de que primero tenga ahí el material y decir, bueno, ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué voy a hacer? Aparte de eso, pues puede llevar muchas horas experimentando qué podemos hacer con ese material, ¿verdad? Otro también, el tiempo que se lleva para recolectar ese material, porque por ejemplo, yo quiero hacer algunos arreglos, por ejemplo, para unos 15 años, una piñata o algo, tengo que recaudar todo ese material para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, sí exige bastante volverse un artista del reciclaje. Después, pues ya se ve el resultado, ¿verdad? Dice que obras asombrosas en las que el único límite es la imaginación y la creatividad del artista, ¿verdad? Y sí, realmente estos artistas tienen una creatividad muy grande, por lo que les digo, ¿verdad? Porque es material ya utilizado. Y para ejemplo, aquí tenemos, en la ilustración tenemos una persona realizada de el reciclaje. Dice los creadores que apuestan por este tipo de arte sostenible, también conocidos como upcycling, son tendencia en la actualidad y entre ellos destacan los siguientes. Pues hoy en día les podría decir que uno de los artistas modernos son todos estos artistas que se dedican a realizar arte de reciclado, ¿verdad? Pues nos hemos dado cuenta anteriormente en la clase que esto empezó sobre la historia, donde Pablo Picasso, ¿verdad? Que utilizaba el collage, ¿verdad? Varios objetos para poder realizar sus obras. Hoy en día, pues también existen muchos de estos artistas que realizan obras, ¿verdad? Obras en cuanto al reciclaje. Entre ellos tenemos el primero es Gerhard Bach. Este es un diseñador alemán que lleva más de 20 años creando objetos de arte y de uso creado y de uso cotidiano cotidiano a partir de basura plástica. En su obra convergen la estética, la ecología y la responsabilidad social, ¿verdad? Este artista, pues como sabemos, ya tiene 20 años, ¿verdad? Más de 20 años creando objetos de arte. Él utilizó el plástico para poder realizar sus obras de arte, ¿verdad? Y con ellos, pues su obra dice que converge en cuanto a la estética, la ecología y cómo fomentar la responsabilidad social, ¿verdad? Saber que es responsabilidad de todos la separación de la basura y la reutilización de los residuos que ya son desechados. Dice, este diseñador alemán lleva más de 20 años creando objetos de arte cotidiano. En su obra converge la estética y la responsabilidad social. Aquí vemos en la ilustración, ¿verdad? Es una silla hecha de plástico, ¿verdad? Que él le dio la forma, sabiendo que las obras de arte que se hacen de reciclado nunca salen iguales. También tenemos a Martha Humbersham. Ella es una artista londinense multidisciplinaria y enfoca la creación con residuos de imágenes y collage relacionados con la moda femenina, ¿verdad? Ella utiliza los residuos en cuanto a imágenes y también pues se hace un collage de la moda femenina, ¿verdad? El collage que hace, la hace con hojas de la naturaleza, la hace con figuras que encuentra, y dando a entender la moda femenina. Dice que encuentra pequeños objetos en la calle y los va reciclando para usar sus collages. Su formación en ballet clásico impregna todo su trabajo, ya sea visual o performativo. Aquí vemos la obra de arte de ella se llama Martha
Ella se llama Martha Humbersham y utiliza todos los residuos que encuentra para formar su obra de arte. Si nos damos cuenta que es una hoja, ¿verdad? Y de la hoja, pues ya busca otros recortes para poder formar la moda femenina. Sus bolsillos están siempre llenos de eso que la mayoría de la gente considera basura y que, sin embargo, para ella son tesoros, ya que se acaba convirtiendo en parte de sus obras de catálogos de alta costura. En sus proyectos Fun Fashion se encuentran faldas hechas con hojas secas y plumas de pájaros a los costados. Ustedes se dan cuenta, esa es una de las obras de arte. También tenemos a Michelle Ryder. Ella es una artista inglesa. Hace esculturas recicladas con elementos mecánicos de juguetes y relojes que recogen en vertederos, carreteras y tiendas de segunda mano. Esta es la forma en que ella toma todo lo reciclado para formar arte, ¿verdad? Hace personas y las va tomando, pues todo lo que ella va encontrando en vertederos, carreteras y tiendas de segunda mano va transformando su obra de arte. También tenemos a Wim Delboy. Él es artista conceptual belga que trabaja con neumáticos, con llantas, ¿verdad? Usando sin modificar la estructura de la rueda, esculpe la figura inspirada en elementos de la naturaleza como flores y plantas. Aquí nos podemos dar cuenta que él construido sin que él tenga que, podríamos decir, deshacer la escultura de las llantas, él solo va formando la figura. También tenemos a Yuken Teruya. Él es creador de origen japonés que basa su obra en el uso de materiales como rollos de papel higiénico, bolsas de papel y crisálidas de mariposa para reflejar la vida de su tierra natal, Okinawa. Él utiliza los rollos de papel de baño para poder realizar su obra de arte. Aquí tenemos también las cajas que utiliza para poder utilizar. Él usa crisálidas de mariposa y esto con honor a su tierra natal que es Okinawa. También tenemos a Miquel Aparici. Miquel Aparici, él nació en Barcelona en 1963, emprendió una aventura artística en los años 90. Él convirtió sus dibujos en seres en tres dimensiones utilizando utensilios de antiguos oficios artesanos, así como moldes de objetos en desuso de madera, metal, mediante la técnica del ensamblaje, ¿verdad? Él, si nos damos cuenta en la ilustración, él hace seres en tres dimensiones. Él va utilizando todos los utensilios antiguos de oficios artesanales y tiene moldes, tiene objetos de desuso para ir formando su obra de arte. Desde entonces ha elaborado más de 350 piezas que representan todo tipo de animales de diferentes formas, medidas, desde un elefante a tamaño natural hasta pequeños insectos. Aquí vemos en la ilustración. También tenemos a Alejandro Durán. Este es un artista que elabora inquietantes composiciones sobre el terreno con los residuos que encuentra en la naturaleza, convirtiendo al espectador en cómplice de los residuos sin control. Sus instalaciones, como él mismo dice, reflejan la realidad de nuestra situación ambiental actual. De todos los residuos que él encuentra en la naturaleza, él va formando las obras de arte. Esto con el hecho, ¿verdad?, de que piensen las personas, para que observen las personas cómo es que se encuentran los residuos en las playas, ¿verdad? O en el mar, él los va recogiendo y él lo que busca es concientizar a las personas de que sí, los residuos están ahí, ¿verdad? Y eso es de lo que nos damos cuenta en la ilustración. Dice, sus series fotográficas resultantes representan una nueva forma de colonización por el consumismo, donde incluso la tierra no desarrollada, como las playas vírgenes, no están a salvo del impacto largo alcance de nuestra cultura de productos desechables, ¿verdad? Él nos dice que hoy en día estamos en un mundo de consumismo, y así es,
¿verdad? Ya no somos capaces de remendar un suéter o remendar unas calcetas, unos calcetines, sino ya todo lo desechamos. Entonces nos dice, estamos colonizados ahora por el consumismo. Entonces es por eso que andamos a tirar más los objetos, aunque ya no, aunque todavía sirvan, ¿verdad? Estos objetos que son desechados sin control también van a parar a las playas que aún no se han tocado, playas vírgenes, y pues estas no se salvan de tener esta clase de residuos. Y aquí él tiene una foto en la ilustración donde están todos los residuos que se pudieron obtener en el mar, podríamos decir en la playa, y que realmente en las playas que no han sido, en las playas vírgenes, ¿verdad? Que no han tenido un desarrollo social, podríamos decir, también, ¿verdad? No se privan de que estos objetos lleguen hacia ellos. Tenemos también a Wais Nomore, él en el 200, en el año 2009, la firma Eileen Fisher inició un programa de recogida de prendas que formaba parte de un sistema circular diseñado con la intención de dotar de valor de la ropa desechada, ¿verdad? Toda la ropa desechada, él empezó a reutilizarla, ¿verdad? Formando objetos para casa, formando objetos de los cuales se puedan utilizar otra vez. Por ejemplo, tenemos, dice, desde que se iniciara el programa, más de 1 millón de millones de prendas han sido recolectadas y convertidas en material para el proyecto artístico que se esconde bajo el nombre de Waste No More. Los usuarios tan solo tienen que enviar sus prendas para el estudio que está en Nueva York y pues se pone a manos en la obra para crear todo tipo de piezas artísticas, desde cojines hasta colgantes de pared a partir de los materiales reciclados, ¿verdad? Él utiliza estos residuos para hacer colchas, para hacer tapetes, aquí nos habla también sobre para hacer cojines, ¿verdad? Todo lo que ya no, la ropa se corta y se vuelve a reusar, ¿verdad? Esto lo hacían nuestras abuelitas, ¿verdad? Estamos volviendo otra vez a esos tiempos en los cuales tal vez no habían muchos desechos. También tenemos a Barry Rosenthal. La carrera de Barry Rosenthal se completó con sus proyectos más sociales y comprometidos con el medio ambiente. Eso fue un in natural que comenzó por casualidad en el año 2007. Aquí vemos, ¿verdad? Se encontraba rodeado de basura cuando buscaba plantas en la playa y ordenó algunos de estos desechos y de repente encontró una extraña belleza en ellos. Desde entonces, este artista se dedica en cuerpo y alma a esta serie de temáticas. Cada día tiene más seguidores en todo el mundo. Y su objetivo es que tomemos conciencia sobre el problema global de la contaminación. Y ese es el objetivo de estos artistas, de reciclín, podríamos decir, de reciclar residuos. ¿Qué beneficios nos trae trabajar con material reciclado? Pues trabajar con material reciclado conlleva ahorrar materias primas, energía, agua, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además genera nuevos puestos de trabajo y tejido industrial. Esos son los beneficios que nos trae al trabajar con material reciclado. Dice, ¿por qué reciclando ayudamos al medio ambiente? Porque evitamos que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando la vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta. Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Dice que en el año 2022, gracias al reciclaje, más de 1.6 millones de toneladas de envases se ahorró, 21.046 millones de agua y de 6.72 millones de energía y además de evitar las emisiones de 1.69 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Importante que sea reciclado, lo importante es no desechar, sino darle nueva vida a los objetos, ¿verdad? Aquí dice equivalencias y datos que muestran lo mucho que conseguimos reciclando. Dice que aún no se sabe todo lo que se considera reciclar,
pues aquí demostramos qué es lo que, miren, al reciclar 8 latas, podríamos decir, se puede realizar una olla, 550 botecitos, una botella, 6 Tetra Pak, una caja, 80 latitas, un neumático, una llanta, 22 de galones, una playera, 40 galones, una chumpa y 8 cajas de cereal podríamos utilizar para realizar la portada de un libro. Pues hasta ahí llegamos, compañeros. Nuestro tiempo ha terminado. Me dio mucho gusto poder contar con la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios, con la parte 2 de nuestro tema. Y me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta clase importantísima porque nos damos cuenta de que la contaminación se hace cada día más a nuestro planeta y que nosotros podemos evitarla. Un poquito, pero podemos evitarla haciendo arte y dándole oportunidad de vida a los residuos. Agradezco mucho su atención. Bonito domingo. Bendiciones para todos.